Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy, muy buenas noches. Bitcoin dio un nuevo máximo histórico. Vean, las cosas van muy, muy bien. Había estado atorado, inclusive ya salí, volví a entrar. Fue un scalping que pensé que salía rápido. De hecho, mi primera salida fue aquí, tocó. El movimiento fue bajó, tocó, subió. Más no me rellenó la orden y empezó a bajar. Bajamos fuerte, pero vamos en una macro tendencia. Dije, la voy a dejar que fluctúe, quizá me vuelva a atorar, pero vamos en una tendencia alcista fuertísima. Rebotó, llegó hasta aquí. Estoy viendo que aquí es prácticamente donde hay un buen nivel de resistencia de momento, así que de momento aquí está mi salida. Está fluctuando, vamos perdiendo un poco. Casi todas mis entradas voy por 40, 50, 30. De momento voy con pérdida de 50. Pues así es, ¿no? No pasa nada. Bitcoin, a veces hay que dejarlo que fluctúe. Mientras que estés del lado de la tendencia, yo creo que siempre, siempre uno puede que no trade tan seguido si se atora, pero sí creo que uno termina siempre ganando. Esto no es ningún tipo de consejo. No quiero que alguien entre y que se apalanque y que termine fundiendo la cuenta. Llevo años tradeando. He tradeado con mentores profesionales muy, muy buenos. Los menciono aquí todo el tiempo. Si alguien quiere aprender a tradear, déjeme su comentario. Le puedo pasar toda la información. Me tomó años llegar a poder tener los instrumentos adecuados, los mentores adecuados. Y no estoy diciendo de momento que sea profesional ni nada, pero de momento soy constante. Eso es lo primero que uno tiene que llegar a ser como trader, ser constante, ganar constantemente, ¿ok? Así que baje un poco, no nos asusta para nada. Aquí estoy viendo que está teniendo solidez. Lo único que sí es que estoy viendo que, vean, está todo este trending aquí. Me gustaría que lo rompiera para que digamos, ok, parece que regresamos a la macro tendencia. Bueno, perdón, a la tendencia más fuerte, porque está prácticamente en, vean, está en un canal, desde aquí lo podemos ver, un canal bajista. Pero eso es nada más en 5 minutos. Si nos vamos a, vean, wow. Aquí fue donde salí, porque había estado atorado varias semanas, de hecho. Aquí, vean, salí, 127 Bitcoin. Aquí fue donde entré y de momento pues tengo una pérdida pequeña. Wow, vean, este es en 4 horas. Aquí se puede ver la super tendencia, que vean todo lo que subió. Aquí prácticamente, aquí sí se dio esta es pauta correctiva. Esto de aquí lo voy a marcar. Esta es pauta correctiva. Esta es pauta plana, por lo que yo creo que aquí va a durar un poco más, ¿eh? Lo voy a ir cambiando. Yo duro aquí días, ¿eh? Yo creo que voy a ir cambiando. Va a ir prácticamente, ya nos está empezando a entrar compra. Vean, vámonos aquí al 5 minutos. Bueno, ok, ya casi estoy, pues termino de estar en pérdida. Ok, ya bajo nuevamente. Ok, ya regresamos, pero yo creo que aquí va a empezar a moverse lateral, darnos otra de estas. Yo creo que para mañana en la mañana o cuando entre el mercado europeo, ya entró ahorita el asiático o está por entrar. A ver, vamos a ver qué horas son en Hong Kong. Ups. Ah. Siempre checo Hong Kong porque es el que 9, quiere decir que en
Japón y en Corea ya son las 10 o las 11. Okay, entonces quiere decir que ya todos están abriendo. Ok, vamos a ver el mercado europeo, qué tanto ayuda o qué tanto afecta a esta subida. Yo creo que una subida fuertísima. Vámonos nuevamente aquí al análisis de Wyckoff que estábamos haciendo. Pues como comenté, en cualquier momento podemos esperar que pase esto y vean, rompió todo este análisis. Terminamos esto. ¿Salieron las cosas mal? Pues no, simplemente nos estuvo dando, sobre todo para los que estábamos apalancados, ya que yo estaba un poco apalancado, o para los que estábamos, que habíamos entrado muy fuerte, porque yo estoy muy fuerte en alts y las alts prácticamente son muy afectadas cuando baja Bitcoin. Esto nos dio un parámetro de dónde podía moverse, dónde podía terminar. Ven, aquí pusimos un clic donde nos dio prácticamente rupturas con decisión hasta cierto punto, pero regresó rápidamente. Aquí predeterminamos que este era una línea de perro guardián y aquí no podía pasar. Es una historia que fuimos contando con esta estructura. No nos dio todo el análisis Wyckoff, pero nos dio lo suficiente para guiarnos. Aquí rompió todas las resistencias que comenté. De repente, si es Bitcoin, vean, uno, dos, aquí un poco de acumulación y vámonos. Aquí un poco de acumulación antes de romper un nuevo máximo histórico y vámonos. Vamos a esperarnos aquí a ver qué pasa. Si rompe aquí, pues bueno, no hay mucho de dónde agarrarnos de momento. Así que pues yo creo que de momento lo único que podemos agarrarnos es esta mecha aquí, que es lo más bajista que tenemos. Las salidas vendrían siendo aquí. Las pongo un poco antes. Uno nunca sabe. No, no me gusta ese. Ese es el que usamos. Tampoco. ¿Cuál es este? Ok. Salidas aquí. Estas son las salidas para prácticamente para scalpers. 6.778. Y las siguientes 6.000. 6.000, perdón. Bueno, fuera. 67.778 y 67.994. Se ven muy buen punto de resistencia, sobre todo el 994, porque yo creo que antes de que llegue a los 70.000 va a haber resistencia muy fuerte. ¿Okay? Este es en spot. Vamos a ver rápidamente en futuros algo similar. Recuerden, este es entrada de 4 horas. Vamos a ver algo aquí. Está prácticamente ronroneando. Okay. Aquí primera entrada, digo, perdón, primera salida. Y aquí segunda salida. A ver. Se va a mover poquito. Algo por aquí, algo por ahí. 6.784. Ok. Excelente. Esto es para los que están en intraday. Son salidas. Por favor, yo de momento estoy haciendo scalping. No es ningún consejo. Si alguien quiere tomar estos puntos como referencia, por favor, hagan sus propios charts. No vengan, no nada más lo pongan. Y por favor, también manejen su riesgo. No se les olvide poner, si están haciendo este tipo, poner cierto tipo de stop loss aquí, porque aquí ya es una bajada fuerte. Recuerden, esto que estoy enseñando son 5 minutos. Ha bajado, vean, yo entré aquí y ha bajado, pues de momento aquí ha bajado 0.1%. No es casi nada. Casi nada, pero depende, ¿verdad? Para muchos sí, ya $20 en una movida, en una entrada, es bastante. Yo hago 3, 4 diarias y, como digo, voy por de 20 a 50. Si hago más de eso, excelente, pero son mis entradas, mis salidas, 3, 4 diarias. Próximamente voy a estar tradeando en vivo, va a ser muy, muy similar a esto, estar haciendo estructura y estar comparando la estructura
con lo que estoy abriendo, voy a estar abriendo en vivo. Estoy terminando nada más de adaptarme. Teníamos el día de mañana, teníamos farming, pero el invitado que tenía no va a poder asistir, así que lo voy a posponer, pero el jueves o viernes nuevamente tenemos Hackleman hablándonos de juegos. Tuvo muchísimo auge ese video, muy recomendado. De hecho, ese video, aparte de que tuvo muchísimas comentarios, muchísimos likes y mucha gente lo vio, esos juegos días después explotaron. Así que atentos, los que estén en juegos o en gaming, los que nos va a estar dando Hackleman, no al parecer, siempre han sido, por eso lo puse de invitado de planta. Creo que también voy a invitar a Juan, voy a invitar a los gamers. Así que si se me está olvidando alguien y ya está en el grupo de Telegram, solo contáctenme para estarlos invitando. Es platicar media hora, máximo una hora de juegos. Pero los que nos dio Hackleman, los siguientes días explotaron. Les fue muy, muy bien. ¿Ok? Aquí está bajando un poco. Pero sí me gustaría que aquí ronronee y en un par de horas esto explote y mínimo llegue, mínimo aquí, al 67,885. ¿Ok? Bueno, excelente. Vamos a ver, no nada más lo que estoy haciendo, pero analizar lo que está pasando. Aquí encontró, vean, curiosamente llegó aquí, frenó. Vean, aquí se puede ver inclusive en el volumen del delta, iba muy alto y el que sigue ya fue menos. Ya para el que sigue cambió, trató de iniciar, lo frenaron y vean, bajó un poco nuevamente. Llegó a bajar hasta este nivel, pero el que sigue volvió a iniciar fuertemente. Fue cuando inclusive mostré que íbamos muy bien. Aquí también esta es una iniciación agresiva, pero inmediato vean, es que hay gente que está tomando, pues les está yendo ya aquí bien y están saliendo con beneficios, están vendiendo en este nivel. Aquí se puede ver que están tratando de vender y que pues aquí es un freno, le están poniendo un freno, a ver si aguanta, si no podemos, puede que vengamos nuevamente a visitar este nivel. Hay mucho largo aquí. No está atrapado, todos están en ganancia, pero hay mucho largo aquí. ¿Qué quiere decir? Que si llega aquí, puede que salten stops y bajemos un poco más. Recuerden, puede, pero también a su vez son posiciones grandes que igual y las van a defender, no van a dejar que baje, van a seguir entrando, van a verlo este nivel y vuelven a entrar. Okay, aquí están peleando fuerte, ¿eh? Están peleando fuerte, ok. Bueno, si alguien quiere tradear y no tiene una cuenta, yo le recomiendo Binance, es lo que yo uso, vean, Binance, y lo que estoy usando de plataformas ATAS. Tengo links en este video, los cuales dan descuentos. Si alguien necesita ayuda, esto para eso es un grupo, es una comunidad, puede unirse a nuestro grupo de Telegram y los puedo ayudar a configurar ATAS. Pues yo les puedo pasar hasta mi configuración sin ningún costo. Aquí estamos tratando de ayudar, estamos tratando de crear una comunidad en la que todos aportamos de diferentes maneras, ¿ok? Solo tienen que contactarme, decir, quiero entrar al grupo y yo les paso mi Telegram. Después de eso, platicamos un poco en Telegram y los uno al grupo. Tuvimos un par de incidentes, ya lo he mencionado varias veces, por eso no está 100% abierto, es simplemente una plática. Ver si van a anunciar algo, que sí se puede, si alguien quiere anunciar algo, es más que un grupo abierto, nada más, para que no vuelvan a pasar ciertos incidentes que pasaron anteriormente, ¿ok? Y está entrando mucha venta, pero hay freno. Si cierra con freno, yo creo que fue prácticamente una pausa aquí y vas a continuar subiendo. Ahora, si le gana aquí y cierra bajando, vean, el volumen aquí podemos verlo en este delta era más alto, 146, 85, ¿aquí cuánto es? 45. Eso también nos está diciendo que se está acabando el volumen. ¿Qué quiere decir? Que puede subir, bajar un poco, consolidar ya sea en cualquiera de estas áreas, como ven, hay mucho largo aquí y después continuar subiendo. ¿Vean? Aquí ya perdió prácticamente eso. Vamos a ver cómo cierra. Bien, está cerrando, wow, ok, sí, va a empezar a consolidar ahí un poco y después continuamos. Yo como dije, yo creo que esta va a terminar, bueno,
yo lo abrí como scalping, pero yo creo que lo voy a terminar cerrando en un par de horas en cuanto abran los mercados europeos. Ya que vean todo este impulso, impresionante. Ok, vamos a ver cómo cierra y dependiendo de cómo cierre, después de que cierre, nos pasamos a las alts y terminamos el video. No quiero que sea muy, muy largo. Okay, sí, parece que va a cerrar el... Poco va a estar arriba, va a empezar a bajar. Sí, vean, se puede ver rápidamente. Positivo, positivo, apenas positivo. Yo creo que este ya va a empezar a bajar. Bueno, vean, está tratando de subir. Bueno, ok, lo dejamos. Esto es lo que voy a hacer. Igual es un poco aburrido, pero es lo que voy a estar haciendo en los días que esté operando en vivo, ¿ok? Excelente, vamos rápido para terminar este video. Ethereum ha estado teniendo máximo histórico, vean, casi todos los días de esta semana ha tenido un máximo histórico. Aquí tuvo un máximo histórico, bajó un poco, y luego aquí tuvo otro máximo histórico, aquí tuvo otro máximo histórico, aquí el día de hoy tuvo nuevamente, llegamos hasta 4,333 en Binance en spot. Está súper cerca de los 5,000. Felicidades para todos los que están en Ethereum, los que abrieron posiciones en Ethereum, los que están acumulando Ethereum. Aquí quiero ver si empieza a moverse lateral. No vea todavía nada. Puede que quise nada más una pausa y continúe esta subida. Esto es una subida fuerte, es una subida buena. Quiero ver dónde va a empezar a consolidar para ver más o menos de qué tamaño va a ser la réplica. Pero vean, pues, después de todo esto, como dije, aquí se ve algo claro. Uno, dos, tres. Un movimiento rápido y continuó. Ok. Wow. A ver si aquí consolida y empezamos a poner ahí una pauta plana. Vamos a ver cómo va BNB. BNB casi un máximo histórico. Vamos al diario para poder compararlos con los máximos históricos. Bien, sí, está muy, muy cerca. Felicidades también a todos los que están en BNB. Bajó muchísimo aquí. Quien llegó a comprar, pues ahora con este bull aquí, vean, quien llegó a comprar en 200, le está yendo súper bien. Y para ser la tercera moneda, pues, va muy fuerte. ¿Cómo vamos con Solana? Solana, pues, no deja de subir. El día de hoy también estuvo cerca. Se veía que iba a subir más o menos, pero no nos dio un máximo histórico. Parecía, llegó hasta este nivel, 253, y el máximo histórico es 261. Pero no estuvo muy, muy lejos. También Luna el día de hoy, bueno, hace un par de horas, todavía el día de hoy para mí, pero estamos en otro horario, a la hora de que cierra la vela diaria. Llegó a 54. Felicidades a todos los que están en Luna. Muy buen proyecto. Rápido vamos a ver qué podemos ver aquí de Polkadot. Polkadot, vean, aquí sigue consolidando aquí. Aquí sí ya podemos prácticamente, ahora sí podemos decir, ok, si cierra por aquí, vamos a poner targets. Vamos a poner targets. Ahí, excelente. Vamos a poner aquí, que ya llegó a uno. Oh, ¿por qué no? Ahí. Los siguientes targets son intraday. Recuerden, mucho cuidado. Esto es lo que yo haría. De momento no estoy tradeando. Cake, bueno, Cake al parecer va muy bien, empezó a romper, sigue aquí, va a empezar a consolidar, vamos a quitar esto, vamos a ver si aquí empieza a consolidar y ponemos, pues es que aquí hay muchísima resistencia, vean todas las veces que trató de pasar y no pudo, aquí tampoco está, pero vamos a ver si aquí podemos poner un click y aquí nos vamos, no sé, está en 20, está en muy buen precio. Kusama va fuertísimo, tuvo aquí una pequeña corrección, llegó hasta 500, pero sigue muy bien. Pauta plana, yo creo que aquí nos va a dar una pauta correctiva, pero quiero que cierre un par de velas. Vámonos a 4 horas para ver bien ahí, a ver. Vamos a ver, vamos a esperar aquí que consolide un poco más.
Se ve como, yo creo que va a ser aquí lo siguiente, un bastoncito, yo creo que va a ser test, test, y nos vamos. Aquí voy a poder poner una especie de clic, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. 1, 2, 3, ok. También podemos poner un Elliot aquí, pero vamos a esperarnos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra hemos estado hablando? Matic. Matic, como he dicho, el gigante dormido. Aquí fue prácticamente un doble techo, bajó, pero aquí está consolidando. Eso es buena señal que aquí consolidó. Estos dan Matic o las altcoins de un capital un poco más bajo, porque este no está entre los primeros 10, está entre las primeras 20. Estos dan un revés fuertísimo. Como pueden ver, aquí estaba consolidando, consolidando, y de repente un día, pum. En una sola vela de 4 horas, vean todo lo que subió. En un par de velas, vean todo lo que subió. Yo creo que aquí va a terminar. Y prácticamente aquí quiso dar un... Lo que nos terminó dando fue un fallo de C. Trató de... Y aquí prácticamente un fallo de C. O quizá no un fallo de C, pero se ve muy lateral. Será un... No, me espero. Tiene mucho que no uso las Ws. Bueno, las Zs. Pues me va a salir mal. Vamos a tratar. Bien, la hice mal. Subir aquí. Damos X prima. Y nos vamos. No, pero no me está gustando. Vamos a ver primero si nos da esta. Si aquí baja, quiere decir que por aquí va a ir rebotando. Más. Si ya va varias subidas aquí y no puede, nos puede dar una Y inversa. Empezamos a contar al revés, que quizá vaya a bajar. Ok. Vamos a dejarlo aquí. No soy muy fan de estas porque, como siempre lo he dicho, Elliot, las ondas de Elliot son muy, muy subjetivas. Todos vemos un poco diferente. Todos tenemos nuestro punto de vista. Chiva, pues esto está hablando bien de Chiva, ¿eh? Bajó aquí al punto que comentamos, pero fue todo. Después de eso empezó aquí a consolidar. Después de eso quiere decir que la comunidad realmente holdeó, ¿eh? Subió, bajó, aquí está holdeando y yo creo que sí va a dar una subida. Aquí está el 5, es donde estoy esperando. Como he comentado, es nada más lo estoy analizando porque me lo han pedido en el grupo. No recomiendo yo entrar a estas monedas tan, tan volátiles. Vean lo que subió en pues de septiembre a octubre, vean lo que subió. Vemos aquí, 1200%. Algo tan, tan volátil, es para mí es demasiado y puede haber un revés y adiós cuenta, ¿ok? Phil, Adri, aquí checando, ve, va muy bien, ¿eh? Vamos a ver si rompe esto con decisión, si continúa así. Vean, si rompe esto aquí, que lo está rompiendo. A ver. Está tocando este. Me gustaría que tocara este aquí. Ahí. Va bien, ¿eh? Si pasa estas mechas de aquí, yo creo que el siguiente target vendría siendo 68. ¿Ok? Bueno, excelente. Eso vendría siendo todo. Si alguien quiere que analice algunas nada más voy viendo cómo van realmente desempeñándose. Otras sí pongo trading range. Este es el canal. El range es en Wyckoff. Otras sí hago el análisis bien como en Bitcoin. Solo déjame tu comentario y si quieres que haga un análisis, lo podemos hacer. ¿Ok? Un saludo a todos. Este fue un video antes de tiempo porque pues Bitcoin explotó y nos dio un nuevo máximo histórico. Si las cosas empiezan a cambiar, yo hago un video antes de que termine mi día, que estamos a las 6 de la tarde aquí en Vancouver. Un saludo a todos y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.